código QR y dice, si quieres saber más, bueno, entra a las redes sociales y abajo están las direcciones que son de Facebook, Twitter y Instagram. Bueno, después este otro de los folletos que ustedes creo que ya lo tenían en Facebook y le agregamos abajo las direcciones de las redes sociales. Bueno, el presupuesto sería de los flyers, por 1000 copias de 115 gramos en un color, sería de 270 más 490 pesos. Los calcos por 1000 copias de 7x5 en offset, un color, ilustración brillante, 490 más 270 pesos. Bueno, la propuesta radial es un filter que dura 30 segundos aproximadamente. Bueno, el eslogan sería donde encontrás todo lo que necesitas, todo mi chincha. Bueno, hay 5 voces, que son bueno, una actriz de 15 años, un niño de 7 años, una persona de 40, que es una mujer, y un locutor profesional, donde, bueno, después es el eslogan y la marca. Bueno, este sería todo el gráfico, este sería toda la propuesta radial. Bueno, como presupuesto, encontramos que 6 emisiones diarias de lunes a viernes en un mes, bueno, de 25 segundos, estarían 3.000 pesos. Bueno, y la propuesta radial ahora la vamos a ver. Mamá, tengo que comprarme un vestido nuevo para el cumple. ¿Cuándo me llevas? Mamá, quiero ir a tomar un helado. Amor, me voy a trabajar. No te olvides de reservar para la cena de nuestro aniversario. ¿Y yo cómo hago para complacer a todos? No te preocupes, mamá. Resolvé todo y disfrutá de tu tiempo. Vení a Mercado Pichincha. Mercado Pichincha, donde encontrás todo lo que necesitas. Storyboard con imágenes y este sería
Mercado Pichincha, gastronomía, arte y diseño. Mercado Pichincha, donde encontrás todo lo que necesitas. Bueno, la idea era ir mostrando también un poco de la casa de Mercado Pichincha. Bueno, esta sería la propuesta de Telia, que bueno, no tenemos nada del video, acá hicimos una especie de maqueta chiquita, si no se quieren acercar a hablar. Bueno, que era instalar un stand en algún punto estratégico en el barrio Pichincha, España o estación norte de trenes. Bueno, ahí va a haber dos promotores, uno de los nombres, que van a recorrer las compañías y el proyecto donde están los lugarcitos marcados. Bueno, ahí van a invitar también a los peruanos a sacarse una foto con el fondo de Ciudad de España, de la estación, y estas fotos van a ser subidas en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y van a obligar a la gente a entrar en las redes sociales para hacer una cosa. Bueno, esta sería la segunda propuesta, que era lo que usted nos había contado sobre los disfraces, que era, bueno, en conjunto y colaboración con los disfraces, bueno, el local de disfraces de Berlán, de Casa Picot, se realizó una campaña que consistía en dos chicas promotoras, una con un disfraz atractivo y sensual, pero discreto, con una secretaria, una marinera, y la otra, en cambio, con un disfraz más infantil que transmite dulzura, como el personaje de Mike Wazowski. Bueno, que es como salían a la calle entregando folletos en los cuales diría, me seguís en Twitter, bueno, dirección, o bien, ¿me crees? ¿Quién crees que tendrás más seguidores? ¿No? Igualo. Bueno, la propuesta digital está basada en soporte de Facebook, Twitter y Instagram. La idea es crear una red que funcione en las redes. Bueno, cosa que el futuro cliente o el cliente de Mercado Pichincha pueda ver cada actualización, si se hace una actualización en Twitter, que también la vean en las demás redes. El presupuesto recomendado es de 4.000 pesos. Bueno, una creación de Instagram también, que sería. Bueno, después de Twitter, que ya tienen ustedes, se había pensado también hacer un rediseño, a lo mejor